grabaste un video para Archa en el Parque de la Alegría, en Salvador Allende, para que tengan una idea de cómo está eso. Grande fila de la entrada principal. Vamos a ver el contenido. Hace unos meses hicimos el blog de Salvador Allende, esto estaba en construcción, estaban edificándolo apenas, y aquí se lo traemos. Ya estamos adentro, el principal. Esperaba que estuviera más lleno adentro, pero afuera es que está el alboroto. Las tacitas. Una especie de comedor o algo así. Solo compro poco. Ahí le digo que hay una taquilla ahí. ¿Aquí también? Ahí hay una taquilla, dice taquilla. Ok. Creo que esto es lo más llamativo. Que es la rueda enorme y lenta. Es algo. ¡Zoe! Anda, pues. Vamos a verlos allá, los muy incómodo esa subida, si está alta realmente para un adulto, pero bueno, los niños más pequeños no pueden ir solos, pues nos decía el muchacho ahí en la ventanilla de que un adulto, si el niño es muy muy menor de 3 años menos, tiene que ir con un adulto. Ya los mayorcitos de 5 años que se puedan valer por sí solos, pues pueden ir solos, pero me parece una buena medida. Una buena medida. La idea es que los niños disfruten y no pase algún accidente. Durante el transcurso del recorrido se pueden poner de pie, tal vez le da miedo, entonces con un adulto es más fácil. Están los muchachos que están a cargo del control, de que todos se suban de manera adecuada, de que vayan una cantidad mínima en cada taza, por el peso, ¿no? Por aquello del peso. ¡Zoe!
Zoe que con gran facilidad hace amistades donde vaya. Por ahí viene, por ahí viene. Va en una sola platicadera. ¡Soy! Ni oye eso. Este sería el lugar más indicado para Iker, tal vez, por acompañado obviamente con un adulto o un niño más grandecito. Se sube aquí y no se va a querer bajar. ¿Cómo está la taza? ¿A dónde? ¿La taza? ¿Los caballitos no? Va con miedo, Astrid. ¡Ya va llorando! ¡Va llorando! Supervisando, hay 1, 2, 3 personas supervisando que todos tengan sus medidas de seguridad. ¿Cuánto ponía? Preguntale a tu mamá. Thank you.
vuelta, la vuelta, ya casi 2 minutos prácticamente. Listo. Oiga cómo gritan. Ay, sí se ve. Mucha vuelta. Ay, no. Ahí hay que subirse sin haber comido, creo. Sin haber cenado. Y aquí nomás el otro que se llama UFO, que es muy muy pesado también. Una especie de barco va de un lado hacia otro, girando. Ahorita está iniciando. Vamos a hacernos más para atrás para captarlo. Miren la velocidad y la altura que agarra. Más los giros, creo que sí pueden dar un poco de miedo. Mira ahí. Wow. UFO. Qué altura la que agarró ahí. La velocidad con la que va también. Creo que hay una edad mínima para que puedan subirse ahí. Creo que menos de 10 años no aplican. Ni que vaya acompañado de un adulto. Ya terminó, va descendiendo la velocidad. Aquí está el Tagadá. Está agarrando una velocidad tremenda. Ahí hay que subirse sin haber cenado también. Hay una niña ahí, bueno, tiene como unos 9, 10 años tal vez. Creo que es la más pequeña que va en el grupo. Hay juegos que, en los que piden solo una ticket, hay juegos que piden dos. Dice que cuesta el doble, este es uno de ellos, piden dos tickets por... Ahí comienza a sacudirse el Tagadá. Bajo velocidad, pero esperen la arremetida, la sacudida. Ahora un giro a la inversa. En contra de la manecilla del reloj, si lo vemos desde arriba, el Tagadá. Pues es más vuelta que da, no hay una sacudida tremenda. Thank you.
parece que es todo. Ay, qué chaval. Eso fue el Tagadá. Es el juego de los canguros, van, creo que máximo son dos niños cada uno, ¿eh? Van brincando, una especie de brinco. Todo con su medida de seguridad, eso es importante. Tanto los padres como hay dos personas en cada juego que están pendientes. Antes de que inicie el juego ya andan identificados como él. De que antes que inicie el juego, los niños tengan sus cinturones, su medida de seguridad. Esta es una especie de nave o algo así. Rocket, un cohete. Giro. Y ahí está la imponente. La verdad que es grandísima, pero es lenta la vuelta. Es lenta, es lenta. ¿Cuál te falta? Ay, no sé. ¿Cuál te va a subir? La tacita, porque ahí sí me mareo. Vamos para las tazas, pues. Se llama barco pirata. El barco. Y contigo a él. Vamos a ver. No me llene. Mire que a la altura que agarra ese barco, ya tuve yo una experiencia. ¿Verdad que no subimos ahí? Es horrible. Dice Zoe que es horrible, dice, tiene razón. No se suban a ninguno de estos sin haber comido. Sin haber comido. Después de un buen tiempo esperando, va a comenzar. Ya habíamos grabado esto cuando estábamos haciendo el de UFO, pero aquí estamos un poco más cerca. Que se den cuenta lo extremo que es. Terrible, se va dando vueltas, además de girar, va dando vueltas sobre el eje. Oh. Ay, dio 2, 3, 4 giros. No, es constante. Creo que hay tanto varones como mujeres están gritando. Ya va reduciendo velocidad. Aún no deja de girar, ¿sí? ¿Qué tal? Este es el último juego, el Crazy Bus. Ya, Zoe
que le encantan estos juegos extremos así. Y nos despedimos, Arche, desde el parque. Y espero les guste el video, un nuevo vlog para los seguidores de Arche y para los que vengan a El Salvador Allende. Ya saben que cuentan con esto en medio de diversión para los niños. Las tickets cuestan 35 córdobas. Hay juegos que se suben con una ticket, hay juegos con dos tickets, como este por ejemplo. Para que ya sepan más o menos qué presupuesto vayan a usar, ¿no? Lo único, hay que venir temprano, evitar lo máximo posible la fila de entrada, creo que es lo más difícil, pero ya adentro pues, no hay problema, hay taquillas también de venta de tickets adentro y listo. Nos despedimos, Alejandro Girón para servirles a ustedes.